considero que el espacio para poder dialogar, intercambiar experiencias, definir cuáles han sido estos factores de éxito relevantes y que ello pueda ser adoptado y también retroalimentado en nuevas iniciativas, es la principal contribución de un foro, y esto atañe realmente a todos los involucrados, no solamente aquellos que tienen la función de ejecutar acciones o intervenciones, sino por supuesto aquellos que tienen también la función de legislar en favor de estos mecanismos, y lógicamente también a los gremios de productores, que son finalmente los que demandan el servicio y los que valoran si es que estos servicios han sido lo suficientemente pertinentes para resolver su problemática, que como sabemos es integral y no está condicionada a un único factor, sino que responde a diferentes factores asociados a sus medios de vida, a sus medios de producción, y esto obliga a las instituciones prestadoras de servicios que participan de las cadenas a poder innovar y tener que mejorar cuáles son estos servicios que van a ofrecer. Lo rescatable el día de hoy ha sido que, bueno, nos hemos encontrado instituciones, algunas que ya conocíamos del sector, otras que están en el sector agrícola, y nos han contado algunas historias muy exitosas de procesos en los cuales ha intervenido la extensión y que han funcionado bien en el sector agrícola y que están generando una buena herencia para lo que viene y que tranquilamente puede transitar hacia una mejora de los servicios o de la atención de extensionistas en el lado acuícola, en el lado de los pescadores artesanales. Algo que también me parece que vale la pena rescatar es que en agricultura se ha avanzado mucho más en lo que es extensionismo. Hay modelos de atención de los extensionistas mucho más maduros. Ya estamos en una fase, yo creo, de optimización, tal vez. En cambio, agricultura y pesca es más nuevo. O sea, no ha habido tanta atención a los pescadores artesanales y a los acuicultores como a lo mejor la hubo de manera más temprana en el sector agrícola. Entonces, ahí tenemos mucho que aprender. Tal vez la enseñanza mayor es que es posible ser efectivos en la extensión, y eso, ese nivel de excelencia o de calidad del servicio, podemos pensar que puede pasar también a la atención de la problemática de pescadores artesanales y acuicultores. Y además, con el apoyo de una entidad como el PENIPA, que tiene los recursos y está diseñado justamente para atender ese tipo de retos en materia de innovación, de apoyo a los pescadores artesanales, y obviamente con los respaldos de las instituciones multilaterales como ICA, la FAO. Entonces, hay un entorno institucional que nos presenta una oportunidad única, pues, para que esto funcione, ¿no? Ya va a depender de las decisiones de las instituciones y el nivel de participación, por supuesto, y a medida que vayan viéndose los beneficios colaterales de pertenecer a este foro, lo más probable es que se consolide y efectivamente se capitalice, ¿no?